Muy buenas tardes a todos nuestros asociados que nos están acompañando el día de hoy en este webinar tan importante con uno de nuestros aliados estratégicos de hace muchos años, Internet Security Auditors. Hoy vamos a hablar de cómo incrementar presencia en el mercado de Estados Unidos y vamos a iniciar con la introducción mientras las diferentes empresas siguen conectándose con nosotros. Hoy nos van a acompañar Patricio García, él es CEO y Managing Partner de Comply en Estados Unidos de América. Patricio nos acompaña el día de hoy desde el estado de Virginia y él es experto en auditorías de ciberseguridad y cumplimiento regulatorio. También nos acompañan el día de hoy Javier Roberto Amaya Madrid, él es ingeniero electrónico de la Universidad Santo Tomás de Aquino. Tiene una maestría en seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y hoy es responsable del Departamento de Consultoría en Bogotá de Internet Security Auditors. También, para finalizar o para comenzar, nos acompaña Camilo Andrés Rincón Casallas. Él es el gerente de cuentas del Departamento Comercial de Internet Security y ha venido trabajando con Wipro en los últimos años en la construcción de una alianza que nos ha permitido acercar más a nuestro sector BPO colombiano, a todo el conocimiento que hay alrededor de los procesos de seguridad de la información. Antes de dar inicio a la magnífica charla que tenemos el día de hoy para todas nuestras empresas, que ya vemos que tenemos 19 empresas del sector comprometidas y conectadas, queremos darle el paso a Camilo para que nos cuente un poquito de qué tenemos en el marco de nuestra alianza, qué servicios están contemplados, qué beneficios hemos negociado para favorecer a nuestras empresas y fortalecer sus procesos internos. Entonces, Camilo, buenas tardes y bienvenido. Bien, buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por la introducción. A todos los participantes les agradecemos mucho la participación. Les voy a robar unos minutos para contarles un poquito acerca de Internet Security Auditors y también de nuestro aliado Comply, quien nos acompaña hoy en cabeza de Patricio para este webinar. Bueno, como lo decía Natalia, pues venimos trabajando con la asociación desde el año 2016. La idea pues es que somos un aliado de la asociación en materia de temas de ciberseguridad, que nuestro core del negocio nos dedicamos exclusivamente a la prestación de servicios de ciberseguridad. No comercializamos hardware, no comercializamos software, únicamente temas de consultoría, en donde pues tenemos una de nuestras líneas que es la parte de auditoría, en donde están todos los servicios relacionados con lo que comúnmente se conoce como temas de ethical hacking, auditorías de aplicaciones web, aplicaciones móviles, temas de test de intrusión, escaneos de vulnerabilidades, entre otros. Tenemos una línea de consultoría en donde Javier, quien es uno de los speakers hoy, es nuestro responsable del área para la oficina de Bogotá, en donde pues básicamente brindamos asesoramiento en el cumplimiento de diferentes marcos normativos, como está, por ejemplo, temas de ISO 27001, temas de PCI DSS, PCI PIN, en donde tenemos varias homologaciones del ecosistema de normas PCI, no solamente para brindar el proceso de consultoría en la implementación, sino también poder desarrollar los procesos de certificación como tal. Tenemos una línea de ciberinteligencia, donde básicamente lo que hacemos es buscar información de diferentes fuentes, fuentes abiertas para determinados objetivos, buscar qué están diciendo de mi marca, de un perfil específico en la organización, probables temas de fraude, entre otros. También tenemos una línea de servicios gestionados, donde básicamente es todo lo relacionado con peritaje informático, análisis forense y finalmente pues un área de formación para que la comunidad en general también pueda adquirir el conocimiento y tener certificaciones en diversas temáticas. Como les contaba también, estamos desarrollando este webinar de cómo incrementar presencia en el mercado de Estados Unidos en compañía de Comply, que es un aliado que tenemos con el cual ya estamos desarrollando varios proyectos de la mano, básicamente para estas normativas que vamos a ver en el webinar de hoy, que vamos a mencionar que se manejan en el mercado de los Estados Unidos. Pues digamos que tenemos nuestra expertise en Internet Security Auditor, Comply tiene su expertise en unas en particular. Lo que hacemos es unir el conocimiento y desarrollar proyectos de forma armónica y sincronizada.
Entonces, pues nada, la idea es que si requieren mayor información, nos puedan contactar a través de la asociación y con todo gusto pues entraremos a colaborarles y ampliar la información. Muchísimas gracias y espero que el webinar sea de provecho para todos. Gracias, Camilo. Le damos paso a nuestro panelista Patricio García. Perfecto, muchas gracias a todos. Saludos desde los Estados Unidos. Y el principal objetivo en este momento es compartir con ustedes un poco la experiencia que hemos obtenido en los negocios que se generan en los Estados Unidos, especialmente con compañías como ustedes, las que representan Business Process Outsourcing y que están un poco interesadas en entrar en el mercado de los Estados Unidos. En ese contexto, y para proveer un poquito de información y contexto adicional para la charla, nosotros podemos ver que en el tema de tecnologías de la información, el mercado global está bastante segmentado. Y lo que podemos ver y analizar en este momento es que el 33% de la industria global de tecnología está concentrada en los Estados Unidos. Eso es un tercio del mercado global. Y es por eso que este mercado es atractivo, no solo para compañías que están basadas en los Estados Unidos, sino para compañías que están en otras geografías. Tenemos en ese contexto compañías que prestan servicios desde Colombia o desde Sudamérica, y también hay mucha participación de compañías que están en el Asia Media y el Asia Norte, como son las Filipinas e India. En estos mercados hemos visto principalmente la mayor participación. En temas de categorías de industria, podemos ver que el mercado global, ese 70%, digámoslo así, el 100%, está distribuido en diferentes industrias. Vemos que el 12% está distribuido en software, 23% en infraestructura y otros dispositivos, 21% en los servicios de IT y empresas que le dan servicios prácticamente a estas compañías, y tenemos de tecnologías emergentes y telecomunicaciones. En el lado del mercado americano vemos una tendencia un poquito diferente, y esto es porque la industria de telecomunicaciones es bastante madura en ese contexto. Y aquí vemos que aproximadamente el 49% del mercado está distribuido entre lo que es el software y los servicios de IT, en donde están, por ejemplo, contadas las compañías de Business Process Outsourcing. Esto nos dice bastante del mercado, ¿no es cierto? Tenemos el 33% del mercado global radicado en los Estados Unidos. Y de este 33%, el 49% son líneas de industria, servicios como software, y dentro de ese mismo porcentaje están las compañías de Business Process Outsourcing, como las que ustedes representan. Entonces, ¿eso qué nos dice? Nos dice que hay una oportunidad interesante para las compañías que prestan este tipo de servicios, y adicionalmente, en un mercado maduro, hay una gran competencia y una gran, digamos, apetencia por calidad y por costo. Entonces, yo creo que en ese contexto las compañías basadas en Latinoamérica y en Colombia tienen una gran oportunidad. El otro tema y la otra ventaja competitiva que existen en las compañías que están en este lado del hemisferio es la zona horaria. Muchas compañías hemos visto que la tendencia que se comienzan a mudar hacia las zonas de Centroamérica y Sudamérica por el tema de huso horario. Con respecto a Filipinas o India, que tienen una hora diferente con respecto al mercado americano. Entonces, eso provee una ventaja competitiva que indiferente o pudiera, digamos, parecer irrelevante, pero los mercados americanos lo están sintiendo. Entonces, en ese contexto, ¿qué es lo que decimos del mercado americano? Este es un mercado que es bastante maduro. La infraestructura, las plataformas, toda la base para que provee y que hace que estos mercados de tecnología puedan crecer son bastante maduros, lo que hace que exista mayor necesidad con respecto a las industrias de servicios y software. ¿Cuáles son las necesidades en ese contexto que el mercado y ustedes como empresas tienen que definir? La primera es definir el alcance de los productos y servicios que están proveyendo o que piensan proveer, con los que podrían entrar a este tipo de mercado.
Segundo, ¿cuáles son las responsabilidades de administración de información que tendrían? Por ejemplo, si sus compañías reciben información de ciertos países, por ejemplo, ¿no? ¿Qué responsabilidades versus la seguridad de esa información podría conllevar esta situación? Si ustedes tienen ciertos compromisos con clientes como burós de crédito, ¿qué compromisos de seguridad existen en ese contexto? Entonces, una vez que se determine esa situación, el alcance, podemos decir que las áreas en las que se separan los objetivos de la organización están relacionados con el cumplimiento, las operaciones y el tema del reporte financiero o no financiero. Todos estos vienen de un marco conceptual que se llama COSO. Es un organismo en los Estados Unidos que está conformado por las Big Four y por otras organizaciones como el Tesoro de Estados Unidos, y han determinado que los objetivos principales del negocio están relacionados a los temas de cumplimiento legal, cumplimiento en operaciones y reporte financiero y no financiero. Entonces, en el tema de cumplimiento, por ejemplo, una vez que definen el alcance y la responsabilidad de información, los principales requerimientos de entrada en los Estados Unidos son cumplimiento con temas de privacidad, cumplimientos con temas de control interno y surveillance Oxley, cumplimientos con tema de ciberseguridad como son las auditorías SOC 2. En cuanto a operaciones, hemos visto una participación de auditorías PCI si las compañías de alguna manera están participando en el flujo de transacciones de pagos, y también certificaciones ISO en el tema de ciberseguridad de 27.000 o 27.700. Y en temas de reporte financiero, pues pueden haber varios alcances. Por ejemplo, el tema de transacciones, cuando estas transacciones llegan al final de los estados financieros de los clientes. Ahí tienen, por ejemplo, en el tema de BPO, pueden estar generando reportes de cobranzas o otro tipo de transacciones que al final del día llegan a los estados financieros de los clientes. Empresas de seguros y otros por el estilo pueden estar en la misma categoría. Entonces, con estos requerimientos de entrada, ¿qué sucede? ¿No? Lo que se ha visto en este mercado es que de 74 compañías que proveen Cyber Assurance en los Estados Unidos, el 49% de ellas ha visto un incremento en los servicios estos de SOC 2, que son las auditorías de ciberseguridad que les habíamos dicho. Y también hay otros tipos de auditoría que están enfocados a otro tipo de industrias, como es HITRUST, que son relacionadas al tema de healthcare companies, aquellas que procesan datos de los individuos en cuanto a salud, al récord, registros médicos y por el estilo. Luego tenemos ISO, todos los estándares 27.000, 9.000, FedRAMP, que es una certificación de gobierno para el Departamento de Federal, PCI, por supuesto, y CSA, que es una certificación para compañías que proveen servicios en la nube. Aplicaciones SaaS, MSPs, Private Cloud Service Providers y así por el estilo. Entonces, vemos que en este mercado americano, el reporte SOC es una de las principales herramientas que se usan para poder proveer seguridad razonable a sus clientes de que efectivamente están cumpliendo con buenas prácticas de seguridad y que de alguna manera ustedes están cumpliendo con sus responsabilidades de control interno. Pero obviamente el hacer todos estos compromisos por separado representa una gran inversión para las compañías. Y en ese sentido, la estrategia para responder a estos requerimientos tiene que ser amplia, tiene que ser embeber el proceso de auditoría en los procesos regulares de la organización, hacer los business as usual. De tal manera que si un requerimiento viene de clientes, de reguladores, de socios de negocios o de alguna otra tercera parte, se realicen estos compromisos armonizados de tal manera que sean eficientes la recolección de evidencia. Y en ese contexto, responder a esas necesidades. No sé si tienen alguna pregunta en esta primera parte. O Lucía, si es que en ese contexto deberíamos pasar con Javier para continuar con la siguiente fase. Sí, Patricio, en el momento no tenemos preguntas, podemos continuar con Javier. Perfecto. Muy buenas tardes para todos. Permítanme un segundito. Comparto mi pantalla.
Esta. Sure. Bien, Patricia nos ha contado sobre la importancia tan grande que tienen diferentes normas dentro del mercado americano para asegurar el cumplimiento, para proteger la información de las empresas que están haciendo la tarea de mandar a tercerizar parte de sus servicios. Y el modo en que una empresa determina si su proveedor es útil o no es útil para su organización desde el punto de vista cumplimiento, porque todas las empresas tienen diferentes esquemas de necesidades de cumplimiento, lleva a que tengamos que establecer también nosotros nuestros propios programas de cumplimiento. De este modo, esos programas de cumplimiento van a recaer finalmente en procesos de auditoría que llevan a poder demostrar ante nuestros clientes que estamos en la capacidad de cumplir, que estamos cumpliendo con los requisitos regulatorios. Realmente una auditoría es un proceso donde un tercero imparcial y calificado está dando testimonio del cumplimiento contra un marco de referencia definido. Entonces, cualquiera de los estándares que mencionamos o en cualquiera de los nombres que ha mencionado Patricio o que están aquí en pantalla, PCI, SOC, ISO 27000, GDPR, cualquiera de estos estándares que tienen procesos de auditoría, se puede demostrar el cumplimiento de nuestra organización ante nuestros clientes a través de procesos de auditoría. Pero para poder hablar de esos procesos de cumplimiento, tenemos que hablar de que si vamos a tener que cumplir más de una regulación, vamos a tener que primero armonizar o sincronizar o homogeneizar los diferentes requisitos de las diferentes normas contra las que vamos a tener que establecer el cumplimiento. Y por tanto vamos a tener que articular todas estas normas dentro de nuestra organización. El camino definitivamente va a ser definir un área de cumplimiento, unas necesidades de cumplimiento a través de un área que se dedique a hacer el seguimiento de todas estas necesidades de cumplimiento. Y esto, todas estas necesidades de cumplimiento deben tener una visión de alto nivel dentro de la organización. Estas tareas no las podemos delegar a un segundo o un tercer nivel. Estas tareas deben estar con visibilidad directa de gerencia. Demos un repaso muy, muy breve de para dónde van las cinco grandes normas de las que hemos hablado. ISO 27001. ISO 27001 se encarga de hablar de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad. Todas estas normas que estamos hablando acá están tocando de uno u otro modo los temas de seguridad de la información. Cuando hablamos de SOC 2, vamos a poder hablar de seguridad, disponibilidad, confidencialidad, integridad de procesamiento y privacidad. Desde el punto de vista PCI-DSS se habla de confidencialidad. Cuando hablamos de GDPR podemos hablar de confidencialidad, porque es el término que se maneja, pero si vamos a ser un poco más precisos, también se puede hablar de privacidad. Debemos entender que hablamos de privacidad cuando hacemos una estrategia de protección solo a la categoría de información de datos personales. La confidencialidad normalmente se aplica a todo tipo de información, sin importar la categoría asignada. Entonces, privacidad termina siendo un subconjunto de confidencialidad.
Sin embargo, en SOC 2 se separan muy claramente esas dos categorías y una compañía puede optar por valorar o no algunas de las categorías seleccionadas. HIPAA se encarga de proteger privacidad y menciona también algunos elementos de seguridad que incluyen confidencialidad, integridad y disponibilidad. Los maneja en un capítulo separado. Como ven, todas las normas están tratando temas relativamente similares. Y aunque las normas que no hablen de integridad y disponibilidad, de manera indirecta también nos van a llevar a requisitos que van a buscar de manera indirecta a proteger temas de integridad y disponibilidad. Entonces, vamos a poder ver que en todas las normas vamos a tener requisitos equivalentes o bastante similares, si es que no son los mismos, pero redactados de diferente modo. Todas las normas me están hablando de un análisis de riesgos, porque en todos los casos debemos saber a qué está expuesta la organización. Y aquí este es un punto en común de las diferentes normativas. Inclusive si agregamos cualquier otra normativa, vamos a empezar a hablar también de análisis de riesgos. Si vemos la ley en Colombia, la ley de protección de datos personales, también habla de análisis de riesgos. Si hablamos de FedRAMP o de cualquier otra, vamos a ver también las necesidades de hacer un análisis de riesgos para determinar cómo y cuándo se aplican los análisis de riesgos, los controles de seguridad de la información. Después de eso, de un análisis de riesgos, pues vamos a empezar a hablar de otros temas, como por ejemplo la gestión de cambios, la gestión de usuarios, la gestión de incidentes. Todas me hablan de todos estos temas. Todas me hablan de cómo voy a proteger mi perímetro de información. Todas me hablan de cómo voy a asegurar todo lo que está contenido dentro de ese perímetro a través de diferentes requisitos que van a terminar apuntando hacia temas bastante similares. No importa la categoría o el capítulo donde estén las diferentes normativas o los diferentes temas, siempre vamos a poder dar respuesta de uno u otro modo con los requisitos que están apoyando varias normas. Siempre y cuando tengamos en cuenta algunos elementos que vamos a ver un poco más adelante. La implementación de todas estas normas, desde nuestro punto de vista, debe surgir a través de un ciclo de denim. Es el camino recomendado. ¿Por qué? Porque realmente el ciclo de denim también se llama espiral de mejora continua. Y es pensando en que primero implementamos una norma, luego otra, luego otra, luego otra, y así gradualmente, y vamos a mantener la mejora continua de todo el ciclo, pero debemos empezar a entender que dentro de nuestra organización no estamos implementando PCI o ISO o SOC, estamos implementando seguridad de la información a través de alguna de las normativas. Pero lo que estamos implementando siempre va a ser seguridad de la información, independiente del apellido que se le ponga. Tenemos que asegurar que adquirimos conciencia y que nuestros procesos de negocio vuelven como parte de la operatividad diaria, que es lo que mencionaba Patricia hace unos minutos de business as usual, convertir todos esos requisitos de seguridad de la información como parte de esa operatividad diaria, ese business as usual. Entonces, debemos hablar siempre o debemos empezar siempre por establecer cuál es el objetivo, cuál es el alcance, a qué vamos a darle cobertura dentro de nuestra organización con los temas de seguridad de la información. Cuando empezamos con
alcances demasiado pequeños que vamos a hacer solo una campaña de las campañas que estamos haciendo. Dentro de 6 meses vamos a entrar en el problema de que uno, ya hay otros clientes que me lo van a pedir y no le di alcance a otras campañas. Y dos, cuando vayamos a implementar una segunda normativa o vayamos a asegurar que le estamos dando cumplimiento a una segunda, tercera o cuarta normativa, esa segunda, tercera o cuarta vamos a necesitar que aplique sobre otra campaña y no le dimos cobertura. Entonces tenemos que establecer claramente, definir cuál es la visión del negocio para asegurar que el alcance que le damos al cumplimiento de seguridad de la información va a ser lo suficientemente amplio para que me permita operar y crecer de un modo constante y adecuado a las necesidades del negocio. Obviamente, dentro del ciclo de planear, que ya está el tema de definir el alcance, va a ser definir cuáles son las diferencias que tenemos actualmente en nuestra estrategia de seguridad de la información contra las necesidades de la norma específica, para luego sí poder pensar en vamos a implementar lo que nos está haciendo falta y poder cerrar esas brechas. Obviamente está dentro de todo este proceso el monitoreo y seguimiento, que debe ser un proceso continuo. Esto ya se vuelve un proceso operativo continuo y por eso vamos a estar necesitando dentro de la compañía un área que se encargue de hacer ese proceso de monitoreo y que esté asegurando que lo que se está haciendo se ha convertido realmente en un business as usual y no en algo que nos preparamos solo para la foto y cuando pasa el ciclo completo y tenemos que volver, vamos a tener que volvernos a preparar y es cambiar y hacer una serie de esfuerzos maratónicos y que terminan siendo más costosos que haber hecho la tarea involucrando la seguridad o todos los procesos dentro de la operación normal. Obviamente dentro del ciclo de Denning está la parte de acciones para mejorar. Si encontramos problemas dentro de nuestro ciclo de monitoreo, tendremos que hacer los ajustes necesarios para poder entrar en el proceso continuo de mejora. Cuando hablo de seguridad de la información, para mí o para cuando hablamos desde seguridad de la información, nuestra recomendación es que el área que se encarga del cumplimiento o de seguridad de la información, como quieran llamar el área, o de riesgo y cumplimiento, el nombre que le pongan, dependa del nivel jerárquico superior como un área de staff y que reporte directamente a gerencia. ¿Por qué? Solemos encontrar en muchas organizaciones que el área de seguridad de información la ponen a depender de tecnología o de operaciones. Entonces, cuando empiezan a depender de estas áreas, pierden objetividad en el proceso de evaluación y también de evaluación. Y lo que es peor, no pueden tener o no tienen capacidad de operar sobre otras áreas que están incidiendo en la seguridad de la información, porque la seguridad de la información debemos tener en cuenta que no es un tema de tecnología, es un tema de procesos que está afectando a la organización transversalmente. Y sí, porque veámoslo, ¿dónde está la información de todos nuestros compañeros de trabajo, de los colaboradores? En recursos humanos, que suele estar en la gerencia administrativa o en una gerencia separada dedicada solo a recursos humanos. La información que maneja esa área de recursos humanos debe ser protegida seguramente. Y si el área de cumplimiento, de seguridad de la información, la ponemos debajo de tecnología, no tenemos un mecanismo con el cual vayamos a poder ejercer la presión suficiente para que se cumplan los requisitos de seguridad que se han establecido dentro de la organización.
La otra justificación para poner el área de cumplimiento como staff dentro, dependiendo directo de la gerencia o de la presidencia de la organización, es que la visión de seguridad es un mandato de la gerencia y como tal es uno de los puntos estratégicos dentro de los cuales se deben mover todas las estrategias de la organización. Deben estar contenidas dentro de un ambiente de seguridad de la información. Si seguridad la mandamos hacia abajo, deja de ser algo estratégico y deja de tener visibilidad sobre la gerencia general. Entonces, nuevamente, las políticas y procedimientos que se definan van a ser el mandato, la visión de hacia dónde tenemos que mover nuestra organización. Y por eso tenemos que hablar del gobierno de la seguridad de la información. Para poder establecer un gobierno de seguridad de la información, debemos definir un marco de gobierno. Normalmente se recomienda usar una base que tenga la estructura completa sobre la cual podamos operar los diferentes estándares. Mi recomendación normalmente es partamos de ISO 27001, que tiene los elementos necesarios para establecer todo el ciclo de gobierno de la seguridad, porque habla desde la responsabilidad de la dirección hasta el último detalle donde se habla de los controles específicos, obviamente pasando por todo el ciclo de análisis de riesgos, de monitoreo y de mejora continua. La ISO 27001 antes tenía muy marcados las cuatro fases o cuatro elementos definidos dentro del ciclo de Denning. Digamos que se le quitó esa referencia directa, pero las fases siguen existiendo en ISO 27001. Sobre ese estándar que nos sirve de marco de referencia, vamos a poder montar cualquier otra normativa. Y para eso, obviamente tenemos que pensar desde un principio en cómo vamos a homogeneizar el alcance de las diferentes normativas de cumplimiento, que era lo que hablaba hace un rato. A través de ese marco normativo base, después tenemos que hacer un mapeo de las diferentes normas. El requisito 6 u 8 de 27001 lo debo mapear contra el requisito 12.2 de PCI DSS, que es análisis de riesgos. Y así cada uno de los requisitos vamos a poder empezar a buscar puntos en común en las diferentes áreas. Obviamente, vamos a encontrar algunas diferencias. Entonces, ¿qué me pide en gestión de usuarios PCI DSS? Me pide unos datos muy específicos o unas configuraciones muy específicas en cómo se manejan las contraseñas. ¿Qué me pide 27001? No, dice que debo gestionarlos, pero no me dice mayor cosa, porque 27001 delega mucho la responsabilidad de esos límites de controles al análisis de riesgo. Sin embargo, PCI DSS va más al detalle. Entonces, dentro de mis estándares o dentro de mi mapeo, tengo que buscar cuál es el estándar más exigente para definir eso como mi mínimo de operación. Deben tener en cuenta que también que muchas de estas normas son requisitos mínimos. Entonces, no siempre lo que está definido en la norma es lo más adecuado para mi organización. Pero sí debemos tomar la unión o el cruce de todas esas normas, del requisito específico de las diferentes normas, como la base mínima sobre la que debo operar para definir hasta dónde debo llegar yo en seguridad de la información. Es lógico que un análisis de riesgos puede hacer que o determinar que yo establezca controles más rigurosos o más astringentes dentro de mi ambiente de trabajo, dentro de mi organización. Una vez he logrado definir cuáles son los puntos
donde hay diferencias y voy a tener que subir o ajustar mis niveles mínimos porque viene una nueva normativa que me exige algo más, entonces voy a tener que expandir y ajustar mi marco normativo. Pero tenemos que empezar a pensar en que la documentación no estamos haciendo la gestión de cambio para SOC. Vamos a hacer ahora la gestión de cambio para 27001 y la gestión de cambio para PCI-DSS. No, la gestión de la seguridad de la información dentro de nuestra organización es una sola. Los procesos son uno solo, que deben asegurar que se cumplen todos los pasos que nos exigen todas las normativas. Debemos hacerlo para asegurar que manejamos un único proceso. De ese modo, vamos a asegurar que entrenar al personal lo vamos a hacer de un único modo, porque cuando definimos el proceso de gestión de cambio para una norma y este otro proceso diferente para otra norma, tengan la seguridad que al entrenar al personal van a irse por el camino más fácil y el camino que puede ser más complicado va a llevar a que no se cumpla y a que se deje de lado el cumplimiento de alguna normativa. Entonces, debemos asegurar que siempre ponemos el título de seguridad de la información por delante de nuestros procesos, no de PCI, no de SOC, no de HIPAA, no de nada, sino es nuestro proceso de seguridad de la información, llámese gestión de usuarios, gestión de cambios, análisis de riesgos, es único, único, y tenemos que eliminar redundancias dentro de la documentación, porque eventualmente decimos, no, este pedacito de control de cambios está duplicado en este otro proceso, voy a inventarme aquí algo, en el proceso de la gestión de la configuración, esta parte del proceso está duplicado acá, y por algunos temas de normativa tuve que ajustar el proceso de control de cambios, y dejé de lado el proceso de gestión de qué, se me fue la palabra, de la gestión de la configuración y voy a perder la armonización de procesos. Entonces tenemos que asegurar que eliminamos redundancias en la documentación. Si tenemos partes del proceso que son comunes, uno hace referencia al otro, pero no duplicamos la información. De modo que si actualizamos en un sitio, eso ya me va a generar una actualización general a todo el sistema o marco normativo. Riesgos. Este es un punto delicado. Todas las normas me piden análisis de riesgos. La gestión del riesgo es la gestión de la incertidumbre dentro de la seguridad de la información, de qué va a pasarle a mis activos de información, a mis procesos que manejan información y cómo voy a gestionarlo yo. Podemos seleccionar una metodología que sea común para todos y que dé respuesta a todos los procesos, aún de procesos que puedan percibirse como diferentes, pero tenemos que asegurar que cuando seleccionemos nuestra metodología de análisis de riesgos, le va a dar fácilmente respuesta a las necesidades que establece cada una de las normativas. No podemos estar pensando en que hacemos un análisis de riesgos para SOC, otro para PCI-DSS, otro para HIPAA, porque se vuelve inmanejable y vamos a demorarnos todo el año haciendo análisis de riesgos cuando podemos hacerlo en un solo ciclo. Todas las normativas debemos tener en cuenta que nos piden actualizar en base anual nuestro análisis de riesgos. Entonces, tenemos que asegurar que hacemos un solo ciclo. Obviamente que tenemos que actualizarlo cuando hay cambios significativos. Pero tenemos que pensar en que anualmente hacemos nuestra actualización de nuestro análisis de riesgos, actualizamos nuestros planes de acción y de tratamiento, dando respuesta a todos nuestros compromisos de cumplimiento de manera simultánea. Las metodologías del mercado se pueden, las que existen hoy en el mercado, que conocen muchos de ustedes,
pueden darle respuesta fácilmente a cualquiera de las necesidades de cumplimiento que exigen las diferentes normativas. Pero es importante asegurar que la metodología seleccionada le da cumplimiento a todas. Un ejemplo, PCI-DCS es muy específica y puntual en decir que la metodología debe identificar activos, amenazas y vulnerabilidades, cuando otras normativas no son específicas en esos puntos. Usando una metodología que identifique activos, amenazas y vulnerabilidades, ahora vámonos al tema de GDPR y tengo que analizar cómo están protegidas las diferentes bases de datos o los diferentes tipos de información dependiendo del sitio donde residen y en el proceso en que son tratados. Pero eso se puede hacer dentro de la misma metodología de análisis de riesgos donde identifique los activos, amenazas y vulnerabilidades, porque me está dando cobertura a todos esos elementos. Entonces, si somos juiciosos y tenemos una visión general de los requisitos de todas las normas, vamos a poder ajustar nuestra metodología para llevar un único análisis de riesgos. Cuando hablamos de herramientas para implementar esto, yo no les voy a decir que vayan y se compren la herramienta de cumplimiento que les hace esto y aquello. No. Una organización lo que requiere realmente es, qué pena la redundancia, mucha organización. Necesita un área, una persona que tenga en la cabeza todos los sistemas o todas las regulaciones que debe cumplir, que las tenga adecuadamente documentadas, que tenga algún mecanismo para compartir el marco documental. Y cuando digo una herramienta, puede ser un directorio compartido en las carpetas de red, puede ser un portalito en la intranet, pero de modo que todo el personal tenga acceso a la información y al marco documental, porque debemos tener en cuenta que estas normas y estas políticas y procedimientos las ejecuta todo nuestro equipo de trabajo. Y por eso es indispensable tener el marco documental. Cuando hablamos de muchas normativas, tenemos que pensar en que la persona que lleva todos estos marcos normativos va a tener un mecanismo para centrar fácilmente la evidencia del cumplimiento de los diferentes controles, para que cuando entren en un proceso de auditoría sea fácil entregar las evidencias. Y aquí nos volvemos al título principal de lo que estoy hablando, y es armonización de cumplimiento. Tenemos que pensar en que vamos a tener ciclos de auditoría que en la medida de lo posible podemos, entre algunas empresas, podemos sincronizar la auditoría de algunos procesos que son comunes. Ejemplo, CompliAdvisor y PCI-DCS, podemos sincronizar muchos controles que son comunes. Obviamente cada uno va a centrarse en algunos puntos que ya son muy específicos de la norma, pero vamos a poder compartir mucha evidencia. Del mismo modo, la organización tiene que tener la capacidad de recolectar esa evidencia independiente del requisito o de la norma a la que le estén dando cumplimiento. Es importante también llevar indicadores de gestión dentro de la organización. Si no medimos lo que estamos haciendo, no sabemos dónde estamos. No tienen que ser herramientas sofisticadas. Un Excel es válido. El único punto donde realmente diría que pueden requerir alguna herramienta que facilite procesos es tener un e-learning para las empresas grandes. Y este punto lo saco a colación porque ustedes se encargan de manejar grandes volúmenes de personal que requieren entrenamiento continuo. Y el modo de descargar las áreas de tecnología o de seguridad de estar entregando esa formación es entregar y proveer esa formación a través de plataformas de e-learning. Y que eventualmente limitemos esos temas de formación
a puntos específicos de formación personal, a algunos puntos muy específicos o temas que requieran atención especial. Y caigo nuevamente o caigo en el tema de formación a partir de esto. Debemos pensar que vamos a formar para crear buenos hábitos en seguridad de la información. No vamos a dar formación en PC y DSS. No vamos a dar formación en el SGCI. Estamos dando formación para la seguridad de la información, para proteger la información de la empresa o que administra la empresa. La formación, por tanto, debe estar orientada a crear esos buenos hábitos. Debe estar orientada a explicar las políticas de seguridad de la información. No me gusta cuando estoy haciendo una auditoría llegar y encontrar que la formación tiene un capítulo y cómo funciona un SGCI. Eso no le importa al agente de contact center. A la gente de contact center le importa saber que tienen unas responsabilidades respecto a proteger la información que está en sus manos, que tiene unas responsabilidades frente al usuario y contraseña que se le han entregado, que tiene unas responsabilidades frente al PC o portátil que se le ha asignado, que tiene unas responsabilidades cuando informa o comunica información con los terceros, que tiene unas responsabilidades ante la organización de notificar cuando ve que hay fallas asociadas a seguridad de la información, que tiene que informar que se están compartiendo usuarios, contraseñas, que hay un incidente de seguridad. Por tanto, tenemos que enseñar esas cosas, cómo es un buen manejo de contraseñas, porque ese es uno de los puntos débiles en la seguridad de la información. Tenemos que enseñar que no pueden compartir sus usuarios y contraseñas con absolutamente nadie. ¿Cómo deben dar respuesta a incidentes? Y es que la respuesta del 99% del personal de nuestra organización debe ser: debo llamar a fulanito de tal, debo notificar a través de este canal. Y un último elemento relacionado con formación: debo asegurarme que voy a mantener un programa de formación continua, porque al no ser la seguridad de la información algo que salta a la vista todos nuestros días, si hacemos la formación al ingreso de la persona, dentro de 6 meses, 1 año, 2 años, ya se ha olvidado todos esos temas. Entonces tenemos que estar refrescando, tenemos que estar haciendo formación continua. De hecho, algunas normativas me piden que haga el refresco anual de esa formación. Entonces tengo que mantener un ciclo de formación, ya sea una formación muy específica de cursos o también incluir elementos como píldoras, charlas muy breves, videos muy breves que están apoyando y asegurando el conocimiento y la generación de buenos hábitos dentro de la organización. Y ya para cerrar, mis recomendaciones generales serían nombrar un oficial de cumplimiento dentro de la organización que esté reportando a presidencia, oficial de cumplimiento, oficial de seguridad de la información o oficial de riesgo y cumplimiento, como quieran llamarlo. Pero ese personaje debe tener su equipo de trabajo para poder dar respuesta a la organización. Cuando mencionaba el tema de cumplimiento del staff, no necesariamente es una persona. En muchos casos, dependiendo del tamaño de la organización, van a requerir que sea un equipo de trabajo para poder tener la capacidad de monitorear el cumplimiento en las diferentes áreas. Entonces, cumplimiento debe reportar directo a la gerencia general o presidencia, como llamen el cargo de mayor nivel administrativo dentro de la organización. Otro punto importante: un único marco de gobierno de seguridad de la información. No repitamos procesos, no repitamos políticas. Solo debe existir una política para gestión de usuarios. Solo debe existir un procedimiento de control de cambios. No generemos confusiones dentro de la organización.
debemos asegurar una clara separación entre ejecución y monitoreo. Es un área o un conjunto de personas las que hacen la ejecución de los controles de seguridad de la información. ¿Quién define el usuario y la contraseña, o quién define los grupos de seguridad a los que pertenece una persona? Es un área. Debe existir un área diferente, y volvemos acá a este punto, que esté monitoreando que se esté haciendo de modo correcto. Porque si yo hago y yo me vigilo, seguramente voy a encontrar que siempre todo va a estar bien. Y el reporte hacia gerencia, no, todo está perfecto. Cuando llega una auditoría o cuando sale un incidente de seguridad, ahí salen las sorpresas. Y por último, gestionar la información de toda la seguridad de la información, de todos los procesos, de manera centralizada. No tengo más por hoy. Quiero dar espacio para preguntas, inquietudes que puedan tener. Así es, Javier. Muchísimas gracias por tu intervención, por este webinar. Tenemos algunas preguntas que nos han estado compartiendo. Entonces, te las voy a leer. A ver, acá la primera pregunta que nos llega es la siguiente, y es: si en la organización queremos comenzar a implementar estas normativas, ¿hay alguna recomendación de con cuál iniciar o los parámetros a tener en cuenta para tomar una decisión al respecto? Sí, de hecho creo que lo había mencionado hace unos minutos, qué pena, cuando estaba hablando del ciclo de Denim. Mi recomendación normalmente sería partir desde un ISO 27000 que me da todos los elementos que necesito para establecer el gobierno de seguridad de la información. Una charla un estándar como PCI DSS no tiene muchos de los elementos que requiere un marco de gobierno de seguridad de la información. De hecho, un PCI DSS pasa a convertirse a un complemento del anexo de ISO 27001. Y sobre ese marco de gobierno de 27001 podemos sumar muchos de los requisitos adicionales de gobierno que tienen otras normativas, como por ejemplo SOC. Okay, Patricio, ¿tienes algo adicional ahí, bueno, para Patricio, comentar? Sí, de mi experiencia, bastantes compañías parten de ISO 27001 como el estándar o el marco de ciberseguridad para implementar un programa de seguridad. En los Estados Unidos existe también otro tipo de normativas o marcos conceptuales, como son, lo voy a decir en inglés, es el NIST, el NIST 800-171, que es un compendio de controles para organismos que tienen o manejan cierto tipo de información. Hay también el NIST 800-153, que es más para compañías de gobierno federal que tienen bastante presupuesto para implementar todos los controles en función de la información que colectan. Entonces, en ese sentido, mucho depende de dónde están situados. Yo diría que la mejor recomendación es la que comentó Javier. Si ustedes son una compañía, que está en el sector de BPO, usar un ISO es el mejor camino, y después incorporar mejores prácticas de otros marcos conceptuales. Entonces, ISO, como lo dije anteriormente, ISO normalmente es uno de los marcos conceptuales que se usa, NIST es el otro, y todos se van mezclando y respondiendo al riesgo de cada organización. Aquí Diana Muñoz nos hace otra pregunta, y es: ¿los HIPAA tienen una certificación? HIPAA, las siglas son, básicamente HIPAA es el Health Insurance Portability Act. Eso es una ley en los Estados Unidos que requiere a las organizaciones mantener ciertos controles sobre seguridad de información sobre esos registros médicos, registros de salud.
Como tal, el dueño de la legislación es el departamento, es el gobierno federal. Y el gobierno federal no tiene ningún organismo que acredite organizaciones a emitir certificaciones. No es como un, por ejemplo, una NAVE en los Estados Unidos, que es el organismo acreditador que a su vez selecciona a los organismos de certificación para que auditen a las compañías. Entonces, cualquier... en ese sentido, o sea, no existe una certificación TIPA o un estado de compliance. Lo que se ha visto bastante es, por ejemplo, las firmas CPA lo que hacen es usar un estándar que es el SSA 18, evaluaciones de cumplimiento, para realizar esas auditorías siguiendo, por ejemplo, en este caso se usa el estándar NIST 866 para hacer una auditoría de cumplimiento junto a HIPAA. Pero de otra manera, no existe una certificación formal de HIPAA en ese contexto. Hay otras certificaciones que son un poco más complejas, son las certificaciones HITRUST, que también están encaminadas a obtener seguridad razonable sobre, sobre la información de record, registro de salud. Esta también se basa en ISO 27001 y también en el marco regulatorio de HIPAA, pero es una organización privada que digamos, posicionado como un estándar para las organizaciones que mantienen y administran estos registros de salud. Hoy he aprendido tanto todos mis asociados que están acá conectados, como yo, hemos aprendido mucho con ustedes en este webinar, y más de todos estos términos y las resoluciones y de ISO. Y Luis Rosales nos pregunta, con todo el tema de trabajo remoto o trabajo en casa, ¿qué sugerencia adicional nos puede dar? Tenemos a los agentes y staff trabajando fuera de las sedes. Yo partiría por empezar o por aplicar mucho el tema de las diferentes normativas de limitar al máximo el acceso a la información de acuerdo a la necesidad de hacer y conocer. Ese es el primer, digamos, criterio para empezar a pensar en voy a mandar a mi equipo de trabajo a trabajar de manera remota. Y obviamente, dependiendo del tipo de información voy a tener, pues, del tipo de información gestionada dentro de la organización o dentro de las campañas específicas, voy a tener algunos requisitos específicos donde eventualmente sí o sí voy a tener que ponerlos a trabajar en un entorno más controlado. Pero en términos generales hay algunos tipos o algunas mecanismos mediante los cuales sí voy a poder dejar que mi equipo de trabajo esté operando de modo remoto, pero debo asegurar obviamente toda la plataforma, todo el ciclo de el punto final. Les estoy entregando un portátil que tiene cifrado, que tiene todas las herramientas de seguridad, que tiene un antivirus, un firewall de host, que tiene un control de qué es lo que está pudiendo ejecutar la persona. Es decir, limitar al máximo la capacidad de poder hacer o de afectar ese dispositivo, porque es el punto de entrada a mi empresa, y que con ese punto de acceso llegue a una zona que a una DMZ, una zona desmilitarizada dentro de mi organización, donde voy a hacer la contraparte de los controles, porque no podemos delegar todos los controles al extremo final, sino realmente los controles más válidos son los que están del lado, de mi lado, del lado del que puedo controlar al máximo, poniendo todos los controles necesarios, doble factor de autenticación, mis revisiones periódicas de vulnerabilidades, mi aplicación de parches, o sea, rigurosidad total con todos los controles de seguridad dentro de ese núcleo, para asegurar que solamente van a llegar las personas que deben llegar a mi core de negocio y que van a tener el mínimo acceso necesario para poder operar. Patricio, ¿quieres complementar en algo? Sí, de nuestra experiencia, por ejemplo, hemos recomendado a varias compañías, call centers y otras que tuvieron que mandar a los agentes a trabajar desde casa, a implementar diferentes medidas como las que mencionó Javier.
Muchos de ellos fueron, también implementaron medidas adicionales como los escritorios directos en Amazon Web Services, usaron diferentes controles adicionales para que no haya ninguna fuga de información. Al fin del día es cómo se protege la información. Entonces, implementaron nuevas tecnologías en ese contexto. También hubieron recomendaciones al respecto en cuanto a la configuración misma de los firewalls en casa, ¿no? Los routers que son provistos por las compañías de tecnología. En una estadística encontramos que cerca del 95% de routers en casas no, simplemente no, el usuario nunca cambió la clave. Entonces, esos son riesgos que de todas maneras son pequeños, pueden exponer a la compañía y a la información. Entonces hay que cuidar cualquier situación que pueda exponer a una fuga de datos en ese sentido. Recientemente emitimos un advisory con respecto a los dispositivos como de Amazon que escuchan, ¿no? Entonces, un agente puede estar hablando con una persona, compartiendo información sensitiva y el dispositivo está escuchando y está guardando la información online. Entonces, muchas de esas cosas se tiene que evaluar el riesgo y fijar políticas y procedimientos que protejan esa información en ese sentido. Muchísimas gracias. Y yo sé que nos hemos pasado 6 minuticos y quisiera brevemente, porque no quiero dejar esta última pregunta por fuera, y es, si ya cuento con una norma ISO 27001 certificada en la organización, ¿cuál podría ser el esfuerzo para implementar? Voy a decirlo acá como está escrito, porque con las siglas todavía me hace falta otro webinar para que ustedes me digan cómo se debe decir. Un PCI DCC. ¿Qué tanto porcentaje? PCS. DCS, perdón. ¿Qué tanto porcentaje de avance podría tener? Con eso, brevemente, y cerramos porque sé que tienen otras reuniones y todo, y de verdad, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora y con todos nuestros asociados. Bien, tener PCI DCS e implementar ISO, los políticas, procesos y definidos dentro de PCI DCS me aseguran el cumplimiento de ISO. Pero tener las políticas y procedimientos de ISO no me garantiza el cumplimiento de PCI. ¿Por qué? Porque el ISO es bastante general en muchos puntos o en muchos controles y delega en el análisis de riesgos o en la rigurosidad con la que se definieron los controles surgidos a través del análisis de riesgos, delegan en ese punto la responsabilidad de la implementación de controles. Un ejemplo, 12.6, el anexo 12.6 de ISO dice que se deben hacer monitoreo de la seguridad de la información, mientras que PCI DCS tiene en el numeral 11.1 y 11.2 frecuencias y tipos de análisis específicos. Tengo que hacer un análisis de redes inalámbricas trimestral. En 11.2 me dice, tengo que hacer pruebas de vulnerabilidades trimestrales, tanto internas como externas. Tengo que hacer pruebas de penetración, tanto internas como externas. Tengo que hacer pruebas de segmentación semestrales. Y me habla de frecuencias específicas. Entonces, si yo construí un marco de gobierno basado en 27.001, pero no tuve la visión de para dónde voy, de que voy a irme hacia 27.000, hacia PCI DCS, voy a tener que hacer un esfuerzo un poco adicional, pero voy a tener la ventaja grandísima de que ya tengo definida una política de seguridad, de que ya tengo unos procesos de control de cambios, de que tengo procesos de gestión de usuarios, procesos de gestión de incidentes, toda la base sobre la que vamos a operar, todo el marco de gobierno sobre el que eventualmente tendremos que hacer algunos ajustes y mejoras para poder llegar al mínimo exigido por PCI DCS. Perfecto. Javier, Patricio, Camilo, a Lucía, nuestra coordinadora junior de alianzas, ella en el chat les va a estar colocando su correo en este mismo momento.
para que ustedes la puedan contactar y su número de teléfono, por si los asociados que están acompañando el día de hoy quieren tener un acercamiento más profundo con ustedes. Pues Lucía es el intermediario. De nuevo, muchas gracias por este espacio y feliz resto de tarde. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día a todos. Gracias. Muchas gracias. Ahí Lucía se los está dejando.